El resumen, absolutamente positivo, muy feliz con la acogida que tuvo nuestro bonito evento, feliz de todos los resultados arrojados por los deportistas locales, por los clubes locales, agradecido con Dios, con la administración municipal, el doctor Darío Echeverri Serrano, nuestra gestora social Mariluz Núñez, director de Linderba Jorge Baena, quien nos hace posible que este evento se haya sido todo un éxito. Todos los entes de seguridad, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, mil gracias por este bonito apoyo, y a todo el equipo interdisciplinario de Linderba que nos ha garantizado de que el evento iba a ser todo un éxito. Una vez más Barranca Bermeja le cumple al ciclismo colombiano, en este caso la modalidad del BMX. Sí, en esta ocasión de nuevo el BMX deja las puertas abiertas y le quedan las puertas abiertas en el bicicross, cosa que es muy positiva para la región, para Barranca Bermeja. La Federación Colombiana de Ciclismo está muy agradecidos y han resaltado la buena calidad del evento. Estamos felices de que esto sea así y pues bueno, esperemos que 2019 nos depare muchas mejores cosas y por qué no, el resto del 2018. Creo que es importante resaltar que este evento hace parte de esa agenda de aniversario 96 de nuestra ciudad. Sí señor, así lo es. En el marco de los 96 años de Barranca Bermeja, la fiesta deportiva no solamente se dio en patinaje, sino que también con nuestro bicicross, un bicicross nacional de calidad, de grandes estándares.